Un programa urgente en el medio de una de las situaciones más urgentes tal vez en este 2018. Estamos a horas de que el gobierno nacional anunció, o en realidad terminó de cerrar una idea que venían pergeñando hace más o menos unos 2 meses, que se sabía que Argentina retornaba al Fondo Monetario Internacional, lo cual no deja de todas maneras ser un cimbronazo en toda la escena política en esta semana. Siempre hay que pensar que Argentina está en un escenario en el cual creo un suizo podría morirse de un ataque al hígado en apenas minutos. Fíjense cómo ha cambiado, ¿no? En una semana Argentina vuelve a ser el alumno privilegiado del Fondo Monetario Internacional. Hoy leía las declaraciones de la prensa brasileña, en el cual la prensa brasileña adicta a Temer dice: no vayamos por el camino de Argentina, imagínense. Y en Neuquén particularmente el conflicto docente que se ha extendido. El gobernador ha anunciado ya su candidatura a la reelección en horas también, mientras está saliendo nuestro programa, así que robamos tiempo a la dirigencia de ATEN para hacer este análisis, Marcelo, y ya nos tiramos a la pileta. Estos escenarios estaban prefigurados. Ustedes que tienen mucha experiencia en lo que es la estrategia, la táctica, la mirada a largo plazo, esta situación a veces en la que uno siente que hay como una soledad de ATEN, incluso en el plano nacional, ¿verdad? No sé si hay sindicatos hoy planteando ya directamente, ¿tiene que ver con algo que ustedes estaban situando como un escenario posible de crisis o se va desencadenando a medida que el poder tiene su propia agenda? No, era un escenario posible, o sea, era una de las posibilidades era que por las características del colectivo de trabajadoras y trabajadores de la educación de Neuquén, por las características históricas de la provincia, fuese un poco un conflicto que diera cuenta de una situación de crisis que no solamente está en el sistema educativo, pero que difícilmente se exprese de la misma manera en otros sectores, incluso de trabajadores y trabajadoras. Claro. El conflicto educativo obviamente expresa de cuál es el estado de cosas que hay en Argentina hoy, que tienen que ver con esto de volver al Fondo Monetario Internacional, y parece una muletilla, pero es una película que uno ya la ha visto, ¿no? Es decir, cuando dice, bueno, volver a los 90. Es decir, se vuelve nuevamente a una mirada de la solución de los problemas de la Argentina, que obviamente no están pensando en la garantía de los derechos que le caben y que tienen la totalidad de nuestra población, sino que son los negocios de la clase dominante. Y se expresa en la economía, en esta nueva relación que se establece con el Fondo Monetario y en las políticas públicas, en el abandono y en el corrimiento del Estado de cuáles son sus responsabilidades más elementales. Y una de ellas es la de garantizar la educación. Desde el 2015 para acá, la relación del endeudamiento de la Argentina, o sea, los pagos de los servicios de la deuda, con relación a la inversión educativa fue invirtiéndose en términos de su relación en el PBI de nuestro país, y de estar más o menos en un nivel bastante parejo, hoy duplica lo que el Estado argentino tiene que poner para pagar los servicios de la deuda con relación a lo que invierte en la educación pública en todas las provincias. Declarar la nulidad de la paritaria nacional, que era una instancia en la que se podía discutir compromiso del presupuesto nacional para garantizar un piso de salario en toda la Argentina. Recordame, ¿qué posición tuvo Gutiérrez con eso? Bueno, Gutiérrez fue el primero que dijo que no había que tener paritarias. O sea, que Gutiérrez en el 2017, fines del 2016, para ser más exactos, dijo, las provincias tienen que resolver por sí solas la discusión con sus trabajadores de educación, porque es su patronal directa, el Estado Nacional no tiene nada que ver. Entonces, Gutiérrez, luego el de Mendoza y otros gobernadores generaron y apoyaron la política de Macri de desentenderse de ser corresponsable del financiamiento de la educación pública. Entonces, esa decisión que se formalizó con el decreto de enero de este año, directamente ya no hay más discusión paritaria,
cada provincia tiene que resolver por sí, como lo hacían los 90, en el mismo momento que Argentina tenía una relación directa y carnal con el Fondo Monetario Internacional, claro. Pasaba exactamente lo mismo. Cada provincia tenía que resolver por sí misma el sostenimiento de las escuelas que estaban bajo su jurisdicción. Luego, ley de financiamiento que permitió inversión del Estado para otros temas que no eran los salariales, edificios, equipamiento escolar, formación docente. Bueno, también eso está en extinción, pero claramente el Estado se ha corrido de ese compromiso, porque lo que está priorizando es el endeudamiento externo y el negocio que genera esta bicicleta de miles y miles de millones de dólares, que por ahí uno no lo maneja, no tiene noción de lo que eso significa. Y Gutiérrez ahora está en Estados Unidos. Gutiérrez ahora está en Estados Unidos, es el que más veces ha salido a la Argentina, me parece, de los gobernadores, y claramente su relación con el gobierno nacional lo ha puesto en esta situación de crisis educativa en la provincia. O sea, es uno de los gobernadores más obedientes para llevar adelante el plan que fijó el gobierno nacional de ajuste en los salarios, techo del 15%, no cláusula gatillo, una estrategia de negociación paritaria que incluso le impuso a las patronales privadas, de hecho bancarios, petroleros y otros sindicatos muy poderosos han tenido que aceptar los condicionamientos que puso el gobierno nacional a las patronales, que son también muy poderosas. O sea, si hay un sector que ha ganado dinero en la Argentina en estos últimos años ha sido el sector financiero. Sin embargo, no más del 15% y algunas otras adicionales, pero la discusión salarial estuvo en ese orden de cosas. Por lo tanto, el gobernador de la provincia, pero el partido provincial, han aceptado esos condicionamientos, porque me parece que adhieren a esa política que vuelve a tener una mirada, que pone en un segundo plano obligaciones indelegables del Estado, ¿no? Como ya lo vimos en otra época en la Argentina. Pero ahora me imagino que, la charla la quiero extender, pero me imagino que estando ahora en elecciones, el gobernador retomará ese discurso clásico paternalista del MPN, calculo yo, no sé si saldrá a hablar bondades del Fondo Monetario Internacional, no creo que le convenga, porque ahora vuelven a mentir o vuelven a utilizar toda esta mercadotecnia del Neuquén potencia, del Neuquén, y ahí el tema que está en el medio de un conflicto al que se ha sumado el de salud también, por otros motivos y en otro contexto, y que empieza, yo calculo, en algún momento a moverle la agenda, o no le mueve nada esto a la agenda del, digamos, está imperturbable ese poder. No, yo creo que le mueve la agenda. Le mueve la agenda porque lo obliga a tener que dar respuestas a un tema que es absolutamente sensible para el conjunto de la población de la provincia. La presencia de la escuela en el territorio no se equipara con ninguna otra de las responsabilidades que tiene el Estado. Y en esas escuelas hay maestros, maestras, profesores y profesoras que en lo cotidiano tienen una relación muy directa con la comunidad educativa. Entonces es muy difícil que se pueda llevar adelante una campaña preelectoral del estilo que se ha podido llevar en otros momentos con un conflicto que no está resuelto. Y que claramente en cada lugar de la provincia donde vayan a hablar de estas cosas, difícilmente no haya alguien, ya sea un trabajador de la educación, claro, o alguien de la comunidad que le diga, bueno, pero ¿cómo resolvemos esto? Vamos a tener todos los años un conflicto de 40 días para resolver los problemas que tiene nuestra educación, que son de carácter estructural, edilicio, de financiamiento, de planificación, de dar certezas de que vamos a iniciar el ciclo lectivo el primer día y que va a terminar el último, que no va a haber interrupciones, que van a estar los trabajadores a trabajar en la educación con condiciones laborales dignas y nuestros hijos a aprender en esas mismas condiciones, porque el proceso de aprendizaje tiene dos patas fundamentales, que es el que enseña y el que aprende. Entonces, eso me parece que va a ser algo que le va a poner ante la necesidad de dar respuesta, y me parece que la comunidad, aún los que sean adherentes al partido provincial, esperan respuestas serias, ¿no? Respuestas responsables. Vos decís que no hay respuestas responsables, digamos, porque la estrategia de ellos es la demonización. Bueno, por lo que uno ha leído o por la manera en la que dije, creo que la última expresión fue, bueno, nos vemos en junio.
en junio. Bueno, creo que hay una estrategia dilatoria que ha pretendido demonizarnos en un momento y pretender relacionar el conflicto de Neuquén con una orden de nación o de la estructura sindical de nación, que nosotros obviamente pertenecemos a la CETERA y eso es parte de lo que estamos discutiendo, por eso hablamos de la ley de financiamiento, por eso hablamos de la paritaria nacional. Ahora, ¿cómo eso impacta en la provincia? No es que la conducción del sindicato nacionaliza el conflicto adrede o por alguna intencionalidad, sino porque estamos en un conflicto de carácter nacional, que se expresa en Neuquén de esta manera, pero que tiene claramente origen, o por lo menos gran parte de su origen está dado en cómo la provincia adhirió a políticas nacionales que van a tener consecuencias severas para nosotros como provincia y en particular como sistema educativo. Luego hizo mucho tiempo silencio, ahora intenta poner esto en un nivel de que la interna del sindicato, entonces demoniza los debates internos de la organización sindical. Y obviamente no se hace cargo de cuál ha sido su principal incapacidad, que es la de tomar con autonomía la resolución del conflicto, ¿no? Vamos a ir a un corte, después seguimos en esta charla con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, hoy en Cartago Televisión. Ya venimos. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí